dos, K2, K2, K2. Hoy levanto mis manos, hoy proclamo tu nombre, Yahvé. Proclamamos tu grandeza, tu esplendor en este día, hermoso Shabbat. Que la luz, que la hora del Shabbat inunde mi vida, mi corazón. Hoy te doy toda rabá por permitirme estar aquí, abrir mis ojos y contemplar las obras de tus manos. Oh Yahvé, guardaste mi sueño y hoy estoy aquí para exaltarte. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, pueblo de Israel. ¿Cómo agradecer tanto amor, tanta bondad? Kadosh Baruj Hu, oh. Entramos ante tu presencia con acción de gracias, reconociendo que no hay nadie como tú, conociendo que anhelábamos este día de Shabbat más que ayer, porque cada Shabbat trae su esencia, cada Shabbat trae su bendición, y es una oportunidad para ti y para mi pueblo estar hoy reunidos en esta mañana tan hermosa de Shabbat, porque no hay otro día donde se encuentre esta dulzura, esta presencia. Y hoy las puertas del Ejal, hoy las puertas de su morada son abiertas, y hoy podemos contemplar tu hermosura, tu Kedushá. Eres nuestro amor, eres nuestro amado Rey, precioso. Hoy levantamos nuestras manos y nuestra voz y nos postramos ante el Rey Yeshua, porque hoy Él es el invitado de honor. Recibamos al Rey Yeshua en este día de Shabbat. Ven a habitar sobre tu pueblo, Melech, Melech Tzadik, Rey Justo. Seas bienvenido, Rabí Yeshua. Seas bienvenido, Rabí Yeshua, a este encuentro con tu amada Israel. Sí. Grande, poderoso. Seas bienvenido a esta fiesta de Shabbat. Seas bienvenido, oh moradora de Sion.
se nos ha concedido vestirnos de lino fino, de lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua, para recibir a nuestro amado Koldodi, 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 la voz de mi amado se escucha. Él viene saltando sobre los montes, sobre los collados. Cuán grande es Yahweh, cuán grande es Yahweh, cuán grande es Yahweh, cuán grande es Yahweh. Siempre su favor, para siempre su favor. Bendita sea la roca de Israel. Grande es Yahweh. Vamos pueblo, declara su grandeza. Cuán grande es Yahweh, cuán grande es Yahweh. Todo lo que formaste hoy se rinde ante ti.
mar, los cielos, las lumbreras, los árboles, los ríos, los animales, todo lo que tenga vida, todo lo que fue formado. Hoy reconocen la grandeza del Rey Yeshua. Rey inigualable, inigualable, sintamos Rey. Who?
ves a tus hijos al caminar, al acostarte, al levantarte, y las escribirás sobre los portones de tu casa con todo tu corazón, con todos tus bienes, con todas tus fuerzas. Te amamos, Rey, Majestad, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod, Malchut Olam Baeh, enséñanos a amar tu Rey, enséñanos a serte fiel, Rabí Yeshua. Ayúdanos a no fallarte más. Damos honor a toda Kabod, Melek Tzadik, Ribono Shel Olam, Yahweh Kadosh Baruch Hu, Yahweh. El alto y sublime, Kadosh Baruch Hu, Yahweh. El alto y sublime, a Kadosh Baruch Hu, Yahweh Elohim. Recibe honra, recibe honor, toda exaltación. Honor, toda exaltación, Yahweh, el alto y sublime, Kadosh Baruch Hu, Yahweh Elohim, el alto y sublime, Kadosh Baruch Hu,
levanta tu voz, presenta tu corbán delante del rey. Kadosh, Kadosh, recibe honor de tu pueblo Israel, que hoy está presente aquí. Abba Padre, Abba Padre, acepta nuestro cántico, nuestro corbán de nuestro interior, desde lo más profundo de nuestro ser. Hoy tu pueblo te busca, hoy tu pueblo te anhela, hoy tu pueblo te clama y proclama tu grandeza. Hoy las naciones están aquí reconociendo tu favor y tu grandeza. Boreolam, Boreolam, el alto y sublime, Kadosh Baruj Hu, Yahweh, hermoso nombre, no hay otro nombre como él. El alto y sublime, Kadosh Baruj Hu, Elohim, recibe honra, recibe honor, toda exaltación, Yahweh, recibe. Honor y toda exaltación, Yahweh, papá, escúchanos, recibe por favor este corbán, esta ofrenda. Hoy venimos ante ti, queremos exaltar solamente tu nombre, queremos reconocer tu favor, tus prodigios, tu sanidad, tu restauración sobre tu pueblo. Hemos pedido, hemos clamado, pero hoy pueblo, simplemente hay que agradecer, simplemente hay que exaltar su nombre. Aunque la tormenta pegue fuerte, aunque parezca que estamos solos, aunque estés desanimado, hoy simplemente agradece y proclama la grandeza del Rey Yeshua. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hoy nada nos importa, que hoy nada te distraiga, pueblo. Concentra todo tu ser, todos tus sentidos, dispón todas tus fuerzas para proclamar la grandeza del Rey, a Kadosh Baruj Hu. El alto sublime, Yahweh, Yahweh. Dicen una vez más, el alto y sublime, Kadosh Baruj Hu, Yahweh, Elohim. Kadosh Baruj Hu, Yahweh, Elohim, Yahweh. Hermoso nombre dado a los hombres. Thank you.
daréis agua con gozo en la fuente de salvación. Maíjani, agua de vida, sacaréis agua con gozo en la fuente de salvación. Maíjani, la fuente es Yahshua. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Maíjain, sacianos, oh rey, en este día de Shabbat. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. ¿Cuántos vienen a beber, a saciar su sed de la fuente inagotable, donde corren ríos de agua viva? Ruach HaKodesh desciende con poder, Ruach HaKodesh, sobre tu pueblo. Díselo. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Maíjain, sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Maíjain, Ana Yahweh. Vamos, pueblo, díselo. Hosiana, Hana Yahweh, Asli Hana, Hana Yahweh, Hosiana, Hana Yahweh, Asli Hana. Sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Maíjain, sacaréis agua con gozo de la fuente de salvación. Maíjain, Ana Ana Yahweh.
sangre, trayendo redención y perdón. Gracias te doy, con tu grande amor estoy aquí. Levanta tus manos y agradécele. Gracias te doy, tu grande amor estoy aquí, y gracias te doy, tu grande amor estoy aquí. Se derramó por ti, por mí, perfecto corbán, Rabí Yeshua. ¿Cuántos pueden decirlo con todo su ser? Y declarar y reconocer el favor de Kadosh Baruj Hu. Te entregaste con amor, su danza derramó, trayendo redención y perdón. Te entregaste con amor, su danza derramó, reconozco que por ti hoy estoy aquí. Gracias te doy, todo a Rafa, tu grande amor estoy aquí. Vamos, levanta tu voz, levanta tus manos y agradece al Rey. Mis pecados.
la luz de Yahshua alumbre tu alma, tu vida, pueblo. Que el resplandor de su rostro hoy se refleje en nuestro ser. Yahshua, yo te necesito. Y en este buscar Yahshua, Yahshua, yo te necesito. Ni en este buscar, ven y llena este cuerpo, esta alma, esta morada. Yahshua, 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 yo te necesito. Ven y llena este mezcal, esta morada, este templo. Yahshua, clamamos hoy. Yahshua, yo te necesito. Ni en este buscar, si rey. Yahshua, Yahshua, proclama el nombre hermoso del Rey. Yo te necesito. Ni en este buscar, hermosa presencia, Ruach HaKodesh, ven hoy aquí. Yahshua, te anhelamos. Yahshua, yo te necesito. Aquí está tu pueblo y te anhela. Y en este buscar, en mi interior hay un gran clamor, y más de ti, Yahshua, más de su Ruach HaKodesh. Prueba hoy mi vida, restaura mi ser. Quiero ser fiel, si rey. Desde mi interior hay un gran clamor, y más de ti, Yahshua, más de su Ruach HaKodesh. Renueva hoy mi vida, restaura mi ser. Quiero ser fiel. Thank you.
Yeshua. Yo te necesito. Tienes que buscar. Yeshua es el dador de la vida, el que sustenta nuestro ser, pueblo. Te agradecemos, Boreo Lan, por todo lo que nos has dado, porque tu mano nos sostiene y nunca nos dejas. Tu palabra es fiel y verdadera. Agradecemos por todo lo que nos has dado y por todo lo que no tenemos. Gansule Tová, todo pasa para bien. Al dador
Yeshua HaMashiach, Él sustenta hoy mi ser en su letoba. Todo pasa para bien, Yahweh dio, Yahweh quitó. El dador de la vida, al que todo lo provee, Yeshua HaMashiach, Él sustenta hoy mi ser con su letoba. Todo pasa para bien, Yahweh dio, Yahweh quitó. El alimento sobre mi mesa, tú sustentas mi generación. Te agradezco por lo que me has dado, he disfrutado. Abres tus manos y
satisfaces a todo ser vivo. Y comerás cuando te saben que saciarás. Bendice a Yahweh, bendice a Yahweh. Saciarás, dice a Yahweh, oh, dice vamos pueblo, dice su nombre, y comerás, te saciarás, dice a Yahweh, dice a Yahweh. Decir a Yahweh, Kadosh Baruj Hu, comerás tus generaciones, bendecirán el nombre de Yahweh, y nunca les faltará el alimento. Hoy recibe ese alimento, esa porción. Este día de Shabbat hay doble porción para ti, para tus hijos, para tu familia. Porque Yahweh abrirá sus manos y saciará nuestro ser. Oh. Vamos pueblo, bendice su nombre y comerás y te saciarás. Bendice a Yahweh, bendice a Yahweh, y comerás, te saciarás. Bendice a Yahweh, bendice a Yahweh, y comerás, te saciarás. Agradécele con tus propias palabras, pueblo. No te canses de bendecir su nombre. Escucha a tu pueblo. Dos barujú, escucha a tu pueblo, vamos pueblo, levanta tu voz, él quiere escuchar tu voz, él quiere escuchar tu agradecimiento, con tus propias palabras, oh. Thank you.
ser y tanta que sé. Oh, rey Jesús,
eres poderoso. Eres poderoso. Eres grande. Nadie como tú, Rey Yeshua, exaltamos, oh Rey, decimos tu nombre, te damos honor, toda exaltación al Rey poderoso. Exaltamos su nombre, oh Rey Yeshua. Cuántos agradecen al Rey por este Shabbat. Seas bienvenido, pueblo, una vez más a esta hermosa fiesta donde nos podemos gozar, donde podemos encontrar alimento en este día de Shabbat. Así que, pueblo, alegrémonos, regocijémonos delante del Rey Yeshua, porque Él es digno, Él es grande, Él es poderoso, y no hay nadie como Él. Yeshua es bueno y para siempre es su favor. En este día de Shabbat, alégrate, porque Él ha sido bueno. Concedido vestirme de lino fino, lindo, limpio, resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua. Se me ha concedido vestirme de lino fino, lindo, limpio, resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua. Se me ha concedido vestirme de lino fino, lindo, limpio, resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua. Yo me gozaré y me alegraré. Yo me gozaré y me alegraré. Se me ha concedido vestirme de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua. Se me ha concedido vestirme de lino fino, lino limpio, resplandeciente, para recibir al Rey Yeshua. Yo me gozaré y me alegraré. 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 Exaltamos, Rey. Aleluya. Moradora de Sion, Él es
bueno y para siempre en su favor. Cuando la llave quitó, quiere un lanzón, que se está morre, Yeshua, no hay nadie como tú. Exaltado sea tu nombre, oh Rey, Yeshua, grande y poderoso es tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya.
pueden proclamar la bondad del Rey? ¿Cuántos confían en Yeshua HaMashiach? Su favor, inigualable su amor, Yeshua HaMashiach. Eres grande, poderoso, inigualable, no hay nadie como tú. Kadosh Baruj Hu, eres grande y poderoso, inigualable es tu amor. En cuanto a mí, tu bondad es
todos ante el estrado de sus pies. Cantar a Yahweh cántico nuevo, cantar a Yahweh toda la tierra. Ay, ay, ay. Mi escudo, mi fuerte de mis almas son mi alto refugio.
Mañana de Shabbat agradecemos al Rey porque Él ha sido bueno y para siempre su favor por todos estos momentos. Saltamos, oh Rey. Shabbat Shalom a Israel. Toda Rabá, Yeshua. Agradecemos al Rey por estos momentos tan hermosos que nos ha permitido estar aquí reunidos una vez más. Así que pueblo, recibe un fuerte shalom, seas bienvenido a esta transmisión. Toda Rabá damos al Rey Yeshua porque nos ha permitido despertar, abrir nuestros ojos, nos ha guardado. Bendiciones a todos. Y bueno, antes de pasar a comer la palabra viva, ¿cuántos quieren escuchar la Torah? ¿Cuántos quieren ser bendecidos por medio de la palabra de Kadosh Baruj Hu? Así que, pueblo, vamos a disponer todo nuestro ser para escuchar la palabra del Rey. Y agradecemos por estos momentos que son de alegría, son de bendición. Y hoy nos alegramos, pueblo, porque Él ha sido bueno. Porque Él nos ha dado vida para siempre. Y en esta mañana de Shabbat agradecemos al Rey primeramente porque Él es bueno. Shabbat Shalom, Emilia Chinchilla. Shabbat Shalom, Ani Cortés, Silvia Murillo, Tabín 78. Bendiciones a cada uno de ustedes que hoy nos acompañan y que ha sido de bendición. Hemos estado en
entre semana compartiendo los instrumentales y ha sido de bendición para tu vida, y eso nos llena y nos motiva para seguir trabajando al Rey. Y en este día de Shabbat te quiero saludar, pueblo. Dina Estela Iriarte, bendiciones. Ajot, para usted, su familia, su esposo. Marta Lucía Mesa, bendiciones, Shabbat Shalom. Toda Rabá por sus palabras, las recibo en el nombre de Yeshua. Hilda Morales, bienvenida. Que este Shabbat sea hermoso para usted, para su familia, para todos los que estamos hoy aquí, sea de gran bendición. Solbelis Márquez, bendiciones, Shabbat Shalom. María Patricia Figueroa Vargas, gracias, gracias por sus palabras. Estamos de fiesta hoy. Carolina Aguilar, bendiciones. Miriam Reyes, toda Rabá. Es hermoso estar juntos en Ejad, exaltando al Rey. Exaltamos al Rey porque Él es bueno, Él merece honor, Él merece honra. Silvia Murillo, María Patricia Figueroa, Taidanet, Shabbat Shalom. Bendiciones a la familia Jiménez, que nos saludan hoy en este hermoso día de Shabbat. Hermosa familia virtual que por medio de esta plataforma hemos estado aquí. Y bueno, pues agradecemos al Rey porque es de bendición conocerles, es de bendición que nos acompañen y juntos exaltemos al Rey con un solo propósito. Que el propósito es que su nombre sea exaltado más allá de nosotros. Hoy damos honor al Rey Yeshua. Bendiciones a todos. Hilda Morales, gracias por estar aquí. Espero que haya sido de bendición, sea de bendición para tu alma, para tu vida, para todos los que hoy nos escuchan, y a donde quiera que llegue esta transmisión y podamos ser de bendición por medio de Yeshua HaMashiach, podamos llegar a almas que necesitan de Kadosh Baruj Hu conocerle. Así que, pueblo, hoy vamos a escuchar la palabra del Rey Yeshua, que Él nos ministra, que nos habla conforme a su voluntad. Y bueno, pueblo, te agradezco por esta mañana que estamos juntos. Toda Rabá, a todos. Ana Cacho Solórzano, bendiciones. Amén. En el nombre de Yeshua, Ana Cacho, sea bienvenida a este canal que es de bendición, donde exaltamos al Rey, nuestro amado Yeshua HaMashiach, a Kadosh Baruj Hu. Bendito sea su nombre. Y bueno, pueblo, vamos a pasar a escuchar la Torah por medio de nuestro amado Roé Leví Ben Yehezkel. Toda Rabá, a todos los que han estado en oración, en tefilá por él. Él sigue en recuperación y con el favor de Akadosh Baruj Hu, él pueda ser restaurado juntamente con todos los enfermos de la casa de Israel, con todos los que hemos estado pidiendo. Adelante, bendecimos al Rey Yeshua, que todo sea para edificación de su pueblo Israel. Continuamos, pueblo, continuamos, escuchemos la palabra del Rey Yeshua HaMashiach. Bueno, Shabbat Shalom a todos nuestros ajim, nuevamente les saludamos y estamos ya pues en la porción de este Shabbat número 7, la porción de Vayetzé, que es la que corresponde para este día. Estamos en el capítulo 28 de Bereshit, donde comienza esta porción en el verso 10 y abarca hasta el capítulo 32, verso 3, 2 y 3. Así que bueno, amados, pues vamos a entrar directo, ¿verdad? Porque estamos pues en la enseñanza. Y vamos a hablar, la Torah habla hoy de Jacob el patriarca. Hay algo muy importante que se distingue en esta parashá de Jacob.
Por ejemplo, en la parashá de Lech Lecha, en la parashá de Lech Lecha que habla de Abraham, en esta porción de Lech Lecha, Abba le dice a Abraham que salga de sí mismo, sal de ti mismo. En esta porción, Vayatse se traduce y salió Jacob de Beersheba. ¿Y a qué salió Jacob de Beersheba y se encaminó hacia Harán? Y vamos a ver que en esta porción habla que Jacob sale de Beersheba y se encaminó a Harán, pero salió para encontrarse con un sinfín de problemas o situaciones muy complicadas en su vida. Situaciones de prueba, situaciones de que tenía que él trabajar incluso, ¿verdad? Trabajar 7 años, trabajar otros siete años y lo que él mira o lo que el Abba le muestra, más bien lo que Abba le muestra en el futuro para sus descendientes, ¿sí? Que iban a ser exiliados, que iban a ser cautivos, ¿sí? Eso es lo que Jacob dice y salió al... Podemos parafrasear un poco esto y decir, y salió, vayatse Jacob, y salió Jacob, pero salió al encuentro de muchas adversidades, de muchas pruebas, de muchas cosas con las cuales él se tenía que enfrentar y tenía que pasarlas. ¿Sí? Eso es lo que la Torah marca, a diferencia de otras porciones, ¿no? Donde de alguna manera todo se ve un poco más, se ve como con más verajá, más bendición. Pero Jacob, a pesar de que también se le dan promesas y se le revela a Abba, pero también se deslumbra para él un futuro no muy grato por las pruebas que él tiene que pasar, por las situaciones que él va a pasar, Jacob. Ya lo vimos desde la parashá pasada, desde su nacimiento, ya venía con ciertas situaciones adversas en su vida, y por eso dice que salió tomado del talón de su hermano, porque desde ahí ya comenzaba esta lucha, estas pruebas del patriarca Jacob. Ok, entonces dice la parashá, capítulo 28, verso 10, dice, Vayatse Jacob mit Be'er Sheba Bailech Harana. Ya venía con ciertas situaciones adversas en su vida, y por eso dice que salió tomado del talón de su hermano, porque desde ahí ya comenzaba esta lucha, estas pruebas del patriarca Jacob. Ok, entonces dice la parashá, capítulo 28, verso 10, dice, Vayatse Jacob mit Be'er Sheba Bailech Harana. Y salió Jacob de Beersheba y se encaminó hacia Harán. Verso 11 dice, Vayichgam Bam Makom Bailem Sham Kiva Hashemesh Baikach Meafne Hamakom Baisem Merashotav Baishkab Bam Makom Jahu. Y se topó con un lugar y pernoctó allí, pues se había puesto que el sol, y tomó unas piedras del lugar y las puso en su cabecera y se acostó allí. Y aquí vamos a ir viendo pues algunos aspectos que ya los hemos tocado, pero esto obviamente siempre que se toca, siempre nos da para mucho, ¿verdad? Recuerde que la Torah no es historia, sino que la Torah es profecía. O sea, la Torah nos está diciendo cosas que van a suceder, cosas que van a tener un cumplimiento ya en estos tiempos, y las están teniendo en estos tiempos justamente. Dice aquí la Torah que entonces salió Jacob de Beersheba y se fue para Harán. Esta salida de Jacob representa las tres diásporas que sus hijos iban a vivir en el futuro. Una diáspora sufriría el reino del norte, la casa de Israel, y dos diásporas sufriría el reino del sur, la casa de Yehudá. El primer destierro y el más grande es el de las 10 tribus que empezó en el año 722 antes de la era común. Entonces aquí está hablando la Torah, por eso les decía, la Torah no es historia, la Torah es profecía. Y aquí ya se está vislumbrando, o ya aquí se podemos mirar, como estamos viendo, representan tres diásporas de los hijos, de sus hijos, que van a suceder en el futuro. Entonces, el primer destierro y el más grande en el año 722
con la partida de las 10 tribus que se van al norte, con la invasión, dice, de Asiria. Ese destierro nunca ha terminado en la historia de nuestro pueblo. Sin embargo, los profetas hablan de la vuelta en los últimos tiempos de la casa de Israel, que se le conoce también como la casa de Joseph, Efraín, y que son los desterrados de las 10 tribus. Y bueno, rápidamente les doy pasajes para que ahí los lean en sus casas. Ezequiel 37, 15 al 28, Isaías 11, 12, Jeremías 3, 18, también Jeremías 16, 14 al 16, Jeremías 23, 5 al 8, Jeremías 30, 3. Va lento, bueno, ahí lo estoy haciendo para los que están viendo el video y vayan ahí viendo, ¿no? Bueno, ok. Bueno, el libro de Oseas, léanlo, es un libro que habla de esto. El profeta Osea habla de Efraín, habla de la casa de Israel, habla del destierro, habla de volver, que Efraín tiene que volver y tiene que retornar. Y también la casa de Yahudá, el pueblo que se quedó, el pueblo judío, digamos, la casa de Yahudá. Recuerde que el término judío en el español, lo más correcto es Yahudí, Yahudí o Yahudim, Yahudim, que es lo más correcto, y no se les empieza a llamar Yahudim sino hasta posteriormente, porque ellos vienen de la tribu de Yahudá, ¿sí? De ahí el término. Y bueno, ellos también sufrieron un destierro o un exilio en Babilonia. Duró la casa de Yahudá 70 años, entre los años 606 y 537, antes de la era común. 70 años, si se cuenta desde la primera de las tres deportaciones hasta la primera vuelta del pueblo, o entre los años 586 o 516, si se cuenta desde la destrucción del primer templo hasta la restauración del templo, o hasta la restauración de la boda, lo que se le llama el servicio, o lo que muchos conocen como el culto. El segundo destierro empezó en el año 70. Entonces estamos hablando de dos destierros de la casa de Yahudá, ¿ok? La primera a Babilonia y la segunda en el año 70. Esto ya es después de Mashiach, Yeshua, de nuestra era, en el año 70. Si se cuenta desde la destrucción del segundo templo, y como todavía no se ha reiniciado el servicio en el tercer templo, este destierro no ha terminado. Entonces estamos hoy viviendo este exilio, tanto para la casa de Israel como para la casa de Yahudá, ¿sí? Por un lado, nosotros los esparcidos en las naciones ya estamos retornando a ser Israel. Por el otro lado, la casa de Yahudá, que fue exiliada y que el templo se destruyó en el año 70, hay un destierro, y muchos creen que la construcción del tercer templo vendrá la totalidad, o vendrá el retorno total de los hijos de Israel. La construcción del tercer templo realmente, pues, la va a hacer ¿quién? Mashiach, ¿sí? La reconstrucción del templo no será ahora. Bueno, y hay datos que nos arrojan esto que estamos viendo ahora, como estamos viendo aquí cuando salió Jacob. Dice la Torá, y si ustedes contamos, la Torá dice que Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años. Dice que Jacob sale. Recuerden que la narrativa de la Torá nos dice que Jacob dice, voy a salir, pero quiero retornar. Recuerdan que él dice, hace una promesa delante de Abba, y él dice, si tú me bendices, si tú me cuidas, me haces volver, voy a retornar. Jacob estaría fuera de su tierra durante 20 años, los cuales corresponden a 2000 años. 2000 años que estamos contando ahora de Yeshua para acá. Sí, de Yeshua hacia acá. ¿Implicaría esto que el tercer templo sería construido en el año 2070? ¿Podría ser que el templo de Israel será construido, o hay que contar desde los 2000 años, desde la profecía de Mashiach en Lucas 19, 41 al 44? ¿Qué dice Yeshua? Vamos a leerlo respecto a esto, 19:41. Hoy vamos a ver algunos aspectos proféticos de esta porción de Vayatzé. Lucas capítulo 19:41. Miren lo que dijo Yeshua.
19:41 al 44. Dice así: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Quién llegó? Yeshua. Verso 42, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu shalom, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dice: porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Y ahí podemos ver Isaías también 29:3. Es un texto de los profetas. Yeshua está hablando, ¿verdad? Ciertamente lo que ya estaba escrito, y Yeshua también está hablando qué va a suceder con Jerusalén. ¿Ok? Verso 44: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En el hebreo dice Yom Pekudá, el tiempo de tu visitación. Isaías 10:3 es otro texto profético de lo que está diciendo aquí Yeshua. Yeshua, siendo el Mashiach, el Redentor de Israel. Esto también es muy importante. Hemos hablado que en Yeshua se tienen que cumplir, y Yeshua vino a cumplir varias cosas, pero también Yeshua, el Mashiach, tenía que hablar acerca de la diáspora y acerca del retorno de Israel, acerca de la restauración de Israel, acerca de lo que Jacob dice que estuvo 20 años fuera, los cuales corresponderían a 2000 años. Aquí hay una relación. Y Yeshua dice que Jerusalén iba a ser, ¿qué? Destruida, y no iba a quedar piedra sobre piedra. Ahora, esta es una señal mesiánica, que Yeshua es el verdadero Mashiach. Y aquí hay que entender por qué, ciertamente, por qué fue destruida Jerusalén. Usted puede ver los contextos de los profetas, y usted va a encontrar que por haber desobedecido, por haber dejado la Torah, por haber transgredido, Jerusalén fue destruida. ¿Sí? Jerusalén fue avasallada, como dice aquí. Dice: te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Ok? Dice: cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Dice Yeshua, diciendo: si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la Shalom. Esta profecía se dice que fue pronunciada más o menos en el 10 de Abib. Se dice que más o menos esta profecía de Yeshua, cuando Yeshua está diciendo esto, fue en el día 10 de Abib, que corresponde más o menos al 22 de abril del año 31 de este tiempo, de la era común. Más o menos en el año 31. ¿Será que la reedificación del templo será en el año 2031? No lo podemos saber con exactitud. Ya estamos solamente sacando algunas cuentas de lo que se ha buscado y se ha encontrado en este tiempo, y el tiempo quizás nos va a decir, ¿verdad? Nos tendrá la razón. Pero bueno, aquí hay datos importantes. Ok, dice la Torá que se encontró, dice que Jacob, hablamos aquí del texto 10, ok. Ahora vamos al texto 11, donde dice que la palabra Bam Makom, la palabra Makom sabemos que es lugar, lo que se traduce como lugar, pero Makom no es un lugar cualquiera. Esto ya lo hemos comentado. Dice: y se encontró con el lugar y pasó esa noche, o sea, con Makom, en ese lugar, ¿ok? Esta palabra se repite hasta 6 veces en este contexto, como aparece también en Bereshit 22:3-4, como una referencia, ¿sí? Esto es importante, como una referencia al monte Moriah. Y bueno, hay comentarios que comentan que Jacob, ¿verdad? Ahí obviamente, ¿verdad? Y en ese lugar fue construido el templo. Esta palabra Makom se usa en referencia al mismo Abba Kadosh.
lo que se traduce como omnipresente. Hay un comentario que dice: este lugar es el lugar del universo. Él, o sea, Jamacón, es el lugar del universo. El universo no es su lugar. Esto quiere decir que Él contiene al universo, pero el universo no lo contiene a Él. Entonces, cuando Él habla la Torah, que Él se encontró con Macom, y dice que ahí se quedó. Entonces, también se deduce que él, Jacob, tiene un encuentro ¿con quién? Con Abba. Tiene un encuentro con él, con Kadosh Baruj Hu. La narrativa de la Torah nos sigue diciendo, verso 12, Vayhalom Behines Sulam Mutzav Artsa Berosho Magia Hashamai Ima Behine Male Malehem Maleaje Elohim Olim Biorderimin Bo. Dice, y soñó que había una, ¿qué? Una escalera en la tierra, y que su extremo llegaba hasta el Shamaín, y unos ángeles, los Malajín, subían y bajaban en ella. También ahí utiliza la palabra Arzá, que ya vimos la referencia de Arzá. ¿Qué es Arzá? A ver, ¿qué es Arzá? Es otra tierra. Y ahora entendemos, dice Vayhalom, y soñó una sulam, escalera, ¿ok? Y esta escalera, sulam, ya hemos visto que sulam, su gematría es 13, ¿ok? 13 y es puerta. 13 es algo sobrenatural, ¿verdad? El 13 para Israel no es algo salado o de mal, como muchos dicen, el número 13 es malo, no. El 13 es algo sobrenatural de parte de quien de Abba. Usted busque las palabras que dan 13, Ejad da 13, Ahabad da 13, ¿qué otras palabras nos dan 13? Y esta palabra, Sulam, también da 13. Bueno, después nos vamos a acordar las demás palabras en hebreo que nos dan esta gematría de 13 y 13 y 1, 4, y entonces ahí sabemos que es una puerta, ¿verdad? Una conexión, una entrada. Y dice que esta Sulam, la palabra Sulam, escalera, estaba apoyada en Arzá, o sea, en lo que se traduce como tierra, y esta subía hasta el Shamaín, cielos, o hasta el cielo. Ok, y dice que entonces subían los Malajim. Hay varios comentarios, ¿verdad?, sobre esto, y todos los quizás los conocemos, los Midrashim nos hablan de todo ello, ¿sí? Algún Midrash dice que eran los ángeles de los cuatro imperios futuros que iban subiendo por la escalera para luego caer así, y perder su poder sobre el pueblo hebreo. Es un comentario. Otro comentario dice que la escalera representaba la rampa del altar en el templo, y los Malajín, los ángeles, eran los Kohanim, los sacerdotes que subían y bajaban por él. Otros dicen, el Midrash también dice que era la escalera, representaba el monte Sinaí, el Ar Sinai, donde subían y bajaba Moshe. ¿Ok? Y ahí viene esto que comenta el Midrash, pero aquí es donde nosotros tenemos que decir, bueno, ok, es lo que comenta Judá, pero ¿qué comenta nosotros? ¿Qué comenta el Brit Hadashá respecto a ello? ¿No? Es bueno leer el Midrash, es bueno quizás ver lo que dice el Talmud acerca de estos comentarios, pero nosotros tenemos que ver qué dice el Brit Hadashá, porque ahí es donde está, amados. Recuerden que Brit Hadashá no es... ¿No? Es bueno leer el Midrash, es bueno quizás ver lo que dice el Talmud acerca de estos comentarios, pero nosotros tenemos que ver qué dice el Brit Hadashá, porque ahí es donde está, amados. Recuerden que Brit Hadashá no es un libro externo, no es un libro contrario, no es una revelación contraria a la Torah. El Brit Hadashá es un libro que habla de Torah, pero habla de esa revelación de la Torah, ¿sí? De esa profundidad de la Torah, ¿por medio de quién? De Mashiach.
de Yeshua. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué dice Yeshua. Hay un texto en Daniel 10:12, que ahí anótelo. Daniel 10:12 dice: entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Elohim, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. ¿Quién vino? El Malaj. Los Malaj vienen cuando nosotros oramos, cuando nosotros clamamos a Yahweh. Aquí dice que sí. Aquí dice que a causa, aquí cuando Jacob también se encuentra, dice que Jacob lo que hace también es hacer tefilá. A la caída del sol dice que también él se puso a hacer ¿qué? Tefilá. Y después viene el sueño. Y dice que, dice aquí Daniel, que Daniel también había recibido respuesta. Dice: a causa de la oración, Yahweh escuchó la oración del profeta y envió uno de sus mensajeros para darle respuesta. Este Malaj le dijo: a causa de tus palabras, ¿qué? He venido. A causa de tus palabras he venido. ¿Cuántos de nosotros aquí, amados, estamos orando y estamos clamando a Abba y estamos creyendo que Él nos ha escuchado y va a enviarnos una respuesta, o nos va a enviar a un mensajero, a un Malaj, a un Malajín, o a los Malajín, a los ángeles? Esto es importante. Esto nos enseña que la actividad de los Malajín depende en cierta medida de las tefilot de su pueblo, de las tefilot de Israel. En Revelación 8:4, vean lo que dice. Revelación 8:4. Revelación 8:4 dice: y de la mano del Malaj subió ante Yahweh el humo del incienso con las oraciones de todos los fieles. Amén. El Malaj, este Malaj estaba encargado de llevar las oraciones de los fieles ante Yahweh. Podemos ver entonces en este texto que nos ocupa, dice que los Malajim primero subieron desde donde estaba Jacob. Dice que los Malajim subieron desde donde estaba Jacob, Narsá, y luego que bajaban. La tefilá de Jacob había activado a estos Malajim desde la tierra, y Yahweh le mandó la respuesta desde el Shamaín, desde el cielo. Ya se nos habló un poquito de lo que es Arsá, ¿ok? Y vemos que entonces ahí dice que Jacob se activó a través de la oración, a través de la tefilá. Entonces dice que pudo activar . Podemos mirar que si nosotros también hacemos tefilá, son activados los Malajim de Yahweh. Muchos se preguntarán, ¿por qué pasó alguna situación? ¿Por qué sucedió algo quizás negativo en la vida de nosotros? ¿Algún accidente, alguna enfermedad? Quizá la respuesta esté en que faltaba ¿qué? Tefilá. ¿Faltaba qué? Oración. Porque los Malaj de Yahweh acampan, dice el Salmo, alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Es importante que usted haga tefilá? ¿Varones? ¿Antes de que usted se vaya a trabajar, hacer tefilá? Sí. Para que el Malaj de Yahweh, los Malajim, vengan. Quizá la respuesta está en que faltaba la tefilá para que los Malajim guardianes pudieran recibir orden de Yahweh para proteger a los, para protegernos a nosotros. Si no oramos, no podemos esperar que Abba mande los Malajim. Por eso es muy importante la oración y el ayuno. Porque Daniel dice que desde que se dispuso a hacer tefilá y ayunar, Yahweh había mandado el Malaj.
Pero hubo guerra, recuerden, dice el relato que hubo guerra en los Shamaín y el Malak no podía, porque dice que empezó a pelear con el príncipe de Persia y no podía bajar hasta donde estaba Daniel. Entonces, esto que está viviendo Jacob, también nosotros tenemos que vivirlo. La escalera de Jacob, entonces la Sulam número 13, que es una puerta, una Delet, una puerta. Y esta Delet, dice Yohanan 14:6. Yohanan 14:6, Yeshua le dice: yo soy el camino, yo soy el Derek y la Emet, y también soy que la Jaim. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Primera de Timoteo 2:5 está escrito: porque hay un solo Elohim y también un solo mediador entre Elohim Yahweh y los hombres, Mashiach Yeshua, hombre. Dice Primera Timoteo 2:5. Entonces, para nosotros, ¿quién es esta Sulam? Y vean lo que dice Yohanan 1:51. Y Yohanan, el libro de Yohanan, como bien ya hemos dicho, Yohanan es un libro, es un texto hebreo que tiene un nivel profundo de entendimiento. No es un libro común, Yohanan. Y ahí nos revelan muchas cosas, por eso hay que estudiarlo en hebreo. Ahí revela muchas cosas. Y Yohanan 1:51, finalmente, vean lo que dice, y es un texto, digamos, contundente, referente a la escalera, referente a la Sulam. Dice entonces, y le dijo, 1:51, y le dijo: amén, amén, de aquí en adelante veréis los Shamaín abiertos, los cielos abiertos, y a los Malajim de Yahweh que suben y descienden sobre el Ben Adam, sobre el Hijo, sobre el Hijo del Hombre. Tiene relación con lo que estamos viendo que vio Jacob, con la escalera que estaba apoyada en Arzá y que veía a los Malajim. Y que dice Yeshua, les dijo: de aquí en adelante veré los Shamaín abiertos y a los Malajim de Yahweh que suben y bajan, descienden sobre, ¿sobre quién? Sobre el Ben Adam. ¿Quién es el Ben Adam? Yeshua. Entonces, cuando oramos nosotros y pedimos algo y clamamos, estamos clamando y pidiendo, intercediendo, ¿verdad? Constantemente los Malajim van a subir, van a bajar y van a subir. ¿Por medio de quién? De Yeshua. De Yeshua HaMashiach. ¿Cómo lo activamos? A través de la emuná. A través de la emuná, a través de la tefilá, a través del ayuno, a través de la intercesión. Entonces Yeshua dice que Él está ahí, y entonces los Malajim suben y bajan. Y literalmente dice, desciende sobre el Hijo. Sobre el Hijo, ¿quién es el Hijo? Yeshua. Todos los Midrash dicen eso, muy bien, está bien, lo respetamos, pero nosotros creemos lo que dice el Brij HaDashah, que esa Sulam, esa escalera, ¿quién es? Yeshua. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Esto muestra que Yeshua HaMashiach es esa Sulam que Jacob miró. Dicen los comentarios de Judá que Jacob pudo mirar en el futuro la redención, pudo mirar la Geulah, que es la redención final. Él se la iba a contar a sus hijos al final de sus días, cuando él ya va a ir a dormir, pero no pudo. Pero él miró, vean, por eso esto es importante. Entonces Jacob pudo ver a Mashiach, como también lo vio Abraham. Yeshua dijo: hasta ahora nada habéis pedido, en mi nombre pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido, sea completo. En ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre. Dice: yo rogaré al Padre por ustedes. Pidan y van a recibir.
Romanos 16, 27 dice: al único y sabio Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach, sea la honra para siempre. Entonces, esa sulam, esa escalera es Yeshua HaMashiach, por la cual nosotros podemos también subir. Y los Malaak dice que suben y bajan. ¿Y para qué bajan los Malaak? Para traernos a nosotros respuestas, para traernos a nosotros protección, porque son enviados esos mensajeros, guardianes, para que nos guarden, para que nos conduzcan, para que nos traigan bendición, para que nos abran las puertas. Para eso vienen esos Malajim. Y tenemos que creerlo nosotros, porque esto está escrito. Entonces, esta Sulam es Mashiach. Una escalera, en un nivel literal, una escalera tiene varios peldaños. De manera, ¿verdad?, que vamos subiendo uno y subiendo otro para subir. Y esto podemos verlo, amados, que entonces hay niveles, ¿ok? En esta parasha también se comenta de los campamentos de los ángeles. Mahanae, campamentos. Cuando menos se manejan que hay cuatro. Y hay niveles que marca la Torah. Diferentes niveles. En las escrituras podemos ver niveles donde dice: pasad por las puertas, Isaías 62:10. Dice: pasad por las puertas. El Salmo 84:7 dice: van de poder en poder, van de geburá en geburá. ¿Amén? ¿Cuántos vamos así? ¿Vamos de poder en poder o vamos de aliyá en aliyá? Bueno, hoy la Torah dice que cuántas aliyot tiene cada porción, ¿no? Siete aliyá. Vamos de poder en poder. En Ezequiel 47, 1 al 5, el profeta habla de cuatro niveles de profundidad en las aguas que salen del templo. Los cuatro niveles de profundidad. ¿Las ha leído ahí en Ezequiel? El agua que nada más llega hasta los pies, hasta los tobillos, después las rodillas, después la cintura y más arriba. Cuatro niveles. Yohanan 1, 16 dice: Gesed sobre Gesed. Gesed sobre Gesed, o sea, favor sobre favor, la rajamín del Abba, la bondad del Abba. En Romanos 1.17 dice: por emuná y para emuná. Por emuná y para emuná. Son niveles, ¿ok? Que tenemos que ir avanzando. Una emuná, la que todos tenemos cuando creímos en Yeshua. Esa es una emuná para salvación. Pero hay otra emuná, que es una emuná más fuerte. Es la emuná que dice: el tzadik por la emuná vivirá. Y una emuná de milagros, aquella que Yeshua dijo: al que cree, todo le es posible. Al que cree, las obras que yo he hecho, mayores que estas él hará. Esa emuná poderosa. Son niveles. Por emuná y para emuná. Y aquí está hablando de niveles. La escalera habla de qué, de niveles. Subir. Y ya llegué a este nivel y ahora tengo que llegar a otro nivel más alto. Y voy a subir. Y después a un nivel más todavía. Dice 2 de Corintios 3:18: de esplendor en esplendor. De kabod en kabod. De esplendor en esplendor. Dice la Torá en el verso 17: Jacob dijo: Vayirá vayomar ma norá hamakom hase ense ki imbet Elohim bese shahar hashamayin. Y muy grandioso, impresionado, exclamó: ¡qué grandioso es este Macom! No es esto sino que Bet Elohim, casa de Elohim, y también es una Shaar. ¿Se acuerdan que hablamos en Yom Kippur de la Share, las puertas? También es otra palabra para puerta. Y aquí viene la palabra
Share, Shar, Shar, portal, dice, no es otra cosa que este Macón, es casa de Elohim, portal de los Shamayín. ¿Es un portal de qué? De los Shamayín. Entonces se habla de la casa de Yahweh, la Bet, la casa. Número dos, la Share, puerta. Y número tres, la Sulam, la escalera. Tres cosas que está hablando aquí la Torah. Amén. Jacob dice entonces, se queda maravillado lo que mira. Casa de Elohim, es un portal, una share, y es también que dice, y es en esta Shulam cuando él sube, y encontramos entonces estos tres niveles, digamos, tres cosas importantes. Tres niveles hay en el Bet Hamidash, en el templo. El atrio, el lugar Kadosh y el lugar más Kadosh. Sí, los atrios, el lugar Kadosh y el lugar más Kadosh todavía. ¿Son niveles? Son niveles. Entonces el lugar Kadosh es Kadosh, pero hay un lugar más puro todavía, que es el lugar Hakadoshin. Y en ese lugar más Kadosh no entraba nadie más que quien entraba. El Kohen Agadol. Esto nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que entrar también. No solamente quedarnos en lo literal, sino subir en un nivel, subir en los niveles. Estos tres niveles son reflejados en las manifestaciones espirituales para los que están en el ministerio de Melquisedec. Recuerden que Melquisedec no oficia en esta tierra. Melquisedec está oficiando ¿dónde? En el Macón de arriba. Y nosotros tenemos que entrar en esas manifestaciones sobrenaturales, espirituales, porque nosotros estamos en eso, amados. Lo que está mirando Jacob, lo que está experimentando, es algo que también nosotros también tenemos que también experimentar. Porque esto está, esto, amados, está allá arriba. Recuerden que allá arriba en los Shamayín hay un, está un Bet Hamidash. Está un templo, está una morada celestial, como se dice en el español. Y Jacob lo mira, muy impresionado, exclamó: ¡qué grandioso es este Macom, casa de Elohim, puerta de los Shamayín! Y vemos, amados, que estas manifestaciones son las que también nosotros tenemos que tener. Estas manifestaciones las podemos ver nosotros en 1 Corintios 12, 14. Ahí encontramos, ¿qué encontramos en 1 Corintios 12, 14? A ver, vamos a leerlo. Vamos a dar lectura rápidamente a este pasaje, porque esto es importante para nosotros aplicarlo. 1 Corintios 12. Aleluya. Dice entonces 12:4, vamos a leerlo. Dice: ahora bien, hay diversidad de matanot, regalos, dones, pero el Ruach HaKodesh es el mismo, y hay diversidad de abodot, de servicios, HaKodesh, ministración, pero el Adón es el mismo, y hay diversidad de formas de trabajar del Ruach HaKodesh, pero Elohim, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, pero a cada uno les dada la manifestación del Ruach HaKodesh para provecho, porque a este es dada por el Ruach HaKodesh Dabar de sabiduría, y a otro Dabar de Da'at de conocimiento según el mismo Ruach HaKodesh, y a otro Emuná por el mismo Ruach HaKodesh, y a otro Matanot Harefuot de dones de sanidades, todo es por el mismo Ruach HaKodesh. Amén.
Estos niveles son los, estos dones, como dice Corintios, estos regalos se nos han dado a nosotros. Palabra de Jocmá por el Ruach, palabra de conocimiento, Da'at, por el Ruach, Emuná por el mismo Ruach, sanidades por el Ruach, poderes, milagros por el Ruach, profecía por el Ruach HaKodesh, discernimiento de espíritus por el Ruach. Amén. Y aquí están estos niveles que nos va dando Abba. Por eso dice que Él capacitó a su pueblo y nos dio estos matanot. Estos no son para los gentiles. ¿Para quién es esto? Para nosotros. Esto es para Israel. ¿O cree que esto ya no es para nosotros? ¿O esto ya no es hoy en día? ¿Usted qué piensa, pueblo? Y tenemos que hacer hincapié en esto, porque a veces como que esto los, ya lo dejamos a un lado. Y tenemos que hacer hincapié nuevamente y remarcar. Por eso la Torah se repite cada año. Y tenemos que ver qué está hablando la Torah para nosotros. Porque estos regalos dice que los ha dado. Aquí dice, a otro se le dio esto y a otro se le dio aquello. Todo es por el mismo Ruach HaKodesh. Aleluya. Entonces, estos niveles que estamos hablando, cosas sobrenaturales, y eso es lo que miró Jacob, ¿ok? En Primera de Corintios, que se nos habla, amados, de los lenguajes, cuando dice que Abba capacitó a algunos para que pudieran hablar idiomas, a otro se le dio profecía y a otro se le da, ¿qué? Revelación. Estos tres lugares podrían estar asociados con las tres partes del Mishkan. La entrada, el lugar Kadosh y el lugar más Kadosh. La entrada podría estar asociado con la puerta de los idiomas, cuando Abba dio capacidad de hablar idiomas, la Torah. Recuerde que la Torah fue dada originalmente en 70 idiomas. Y fue algo sobrenatural. Hechos 2 y Shabbat, ahí se junta algo sobrenatural. La Torah en idiomas, el atrio, profecía. Esa es la puerta para entrar en el lugar Kadosh. ¿Qué es profecía? Nebúa. Nebúa, la palabra Nebúa está hablando de la Dabar de Yahweh, lo que Él transmite a su pueblo, lo que Él trae de enseñanza a su pueblo. Eso es profecía. No está hablando de adivinar cosas, no. Profecía es lo que Yahweh está trayendo. Amén. Y esa profecía se revela en el lugar más apartado, en el lugar Kadosh HaKadoshim. Ahí está la revelación. El nivel más alto, el nivel Sot que hemos hablado. ¿Cómo podemos entender y cómo se nos puede revelar las cosas ocultas que están destinadas para ser reveladas? Porque hay cosas que no están destinadas para revelación, pero hay muchas que están destinadas para revelación. ¿Cómo se nos revela? Ah, tienes que estar en mucha Kedushá, porque dice que en el lugar Hakadoshin, el más apartado, ¿cómo debía entrar el Kohen Agadol? ¿Cómo debe de entrar? Puro, limpio, sin transgresión, purificado, dice, totalmente para entrar, porque si entraba con impureza, ¿qué pasaba con él? Muerte. Entonces aquellos que dicen que reciben revelación pero no están en Kedushá, ¿qué están recibiendo? ¿Verdad? Y esto también lo hablamos para mis amados, aquellos que vienen de afuera o que en cierta manera en el cristianismo han conocido, pero cuando ellos hablan de revelación pero no viven una vida pura en Kedushá como marca la Torah, como el Padre mismo nos da a través de sus mandamientos, no puede estar el Ruach HaKodesh. Entonces la escalera de Jacob representa diferentes niveles en la vida de la tefilá, de la oración. Conforme uno va profundizando en la oración, podrá subir de nivel y experimentar hasta elevaciones de su Ruach e incluso de su cuerpo hasta las esferas superiores en los cielos, como está escrito en 2 Corintios 12, 1 al 4. ¿Cómo podemos entonces subir esas escalas? A través de tefilá y ayuno. Daniel dice que así lo hizo. Hoy en este tiempo
Muchos que están llegando a las raíces quieren subir. Y ahí están los que hacen proyecciones astrales cuando aquella enseñanza, incluso hay que tener cuidado con esas enseñanzas que hoy enseñan, ¿verdad?, que puedes desprender el alma para subir, para trascender dentro de las raíces hebreas. ¿Y qué nos marca la Escritura? Que para subir en estos niveles hay que intensificar, ¿qué?, la tefilá y el ayuno. Y entonces vamos a subir estos niveles. Y si el Abba me lleva, y si el Abba lo lleva a usted, ¿qué dice Shaul respecto a ello? Dice: yo no sé, pero hubo un hombre, dice, no sé si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero me llevó. ¿Y a dónde dice Shaul que lo llevó? Hasta el tercer Shamaín. Entonces tenemos que tener cuidado a aquellos que quieren llegar por otro medio y no por Yahshua. Hoy en las raíces hebreas hay mucho conocimiento y hay mucha, por ejemplo, hay mucha enseñanza de Kabbalah, aquella Kabbalah que hace a un lado a Yahshua, aquella Kabbalah que, ¿verdad?, solamente por el poder de que la gente quiere encontrar un poder, quiere tener un nivel espiritual, y muchos llegan, están llegando a esto, pero haciendo a un lado la Torah, no viviendo una vida de Kedushá como debe de ser. Y muchos quieren llegar, pero ¿qué dice la Escritura? Que no es así. Dice Revelación 4:1-2: después de esto miré y vi una puerta abierta en el Shamaín, y la primera voz que había oído como de trompeta, como de shofar, que hablaba conmigo, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Ruach y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado. ¿Y a uno sentado dónde? En el trono. ¿Quién lo llevó? ¿Quién llevó a Yohanan? El Ruach. Y el Ruach nos lleva, amados. Yo no sé si usted ha sentido el Ruach HaKodesh cuando usted canta, cuando usted adora, cuando usted se mete. El Ruach lo lleva. Hay momentos que el Ruach lo saca de aquí. Y usted empieza a sentir algo en su cuerpo. Empieza incluso hasta ver algo. Pero es así muy en fracciones de segundo que a veces no lo podemos descifrar bien. Pero el Ruach nos lleva a esos niveles, sí nos puede llevar a esos niveles. Entonces, 2 Corintios 12, 1 al 4 dice, lo que dice Shaul, vamos a leerlo, a ver, ahí está escrito, 2 Corintios 12, Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Dice, Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Dice: ciertamente no me conviene jactarme, pero vendré a las marot, a las visiones y a las hasanot, revelaciones de Yahweh. Dice: Yadati Ish, conozco a un hombre en Mashiach que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Yahweh lo sabe, fue llevado hasta, dice Lukaat Rakiya Hashelishi, y fue llevado hasta donde, dice Rakia, dice en el hebreo, dice Rakia, hasta el tercer cielo. Todos sabemos que Rakia es un cielo. ¿Recuerdan que se nos habló allí en Bereshit? Aparecen varias palabras en hebreo para cielo. Rakia es uno. ¿Sí? Lo que se traduce como expansión. Rakia. Y dice: fue llevado hasta el tercer Shamaín. Y conozco a tal Ish, dice, si en el cuerpo fuera del cuerpo, verso 3, no lo sé, Yahweh lo sabe. Verso 4, que fue arrebatado al Pardes, donde Baishma de Barim, Nishtarim,
donde qué escuché palabras inefables que no le es permitido al Hijo del Hombre expresar. De tal hombre me jactaré, pero de mí mismo en nada me jactaré, sino en mis debilidades. Saúl también pudo ir a dónde, y dice que tal hombre fue arrebatado, y dice fue al Pardes, donde escuchó qué palabras inefables, Nistarim, cosas que inefables. Amén. Saúl dice que tercer cielo. ¿Cuántos Shamaín vemos nosotros, podemos mirar en la Torah? Cuando menos podemos mirar siete Shamaín. Amén. Y hablar de los siete Shamaín, bueno, nos tomaría mucho tiempo, pero rápidamente se los voy a mencionar nada más, y después mire, vamos a podemos mirar un estudio referente a los siete Shamaín. Bueno, número uno, digamos, Bilón. Primer Shamaín, Bilón. Bilón. Segundo Shamaín, Raquia. Segundo, tercer Shamaín, Shehakim. Cuarto Shamaín, Sebul. Quinto Shamaín, Maón. Sexto Shamaín, Macom. Y séptimo Shamaín, Arabot. Séptimo Shamaín, Arabot. Bueno, Brija Dasha nos dice que sí hay siete Shamaín. Shaul dice que fue al tercero. Aleluya. Cosas sobrenaturales. Amén. Cosas sobrenaturales que nos está hablando la Torah. Después dice la Torah en el verso 14. Sigue la porción, sigue la narrativa de la Torah. 28:14. Y se le dice a Jacob. Y será, dice, Bajías, Sarajá, Kafar, Haaretz, Afarastá, Imá, Baketma, Betzofoná, Benagra, Benifrihú, Beja, Kol, Mishpejot, Hadamá, Upsar, Sarajá. Y será tu simiente como el polvo de la tierra, y te extenderás al oeste y al este, hacia el norte y hacia el sur, y se bendecirán por ti todas las familias del orbe y por tu descendencia. Amén. En ti, se refiere a los hijos físicos de Jacob, que iban a ser bendecidos por todas las familias de la tierra, y esto se está cumpliendo en nuestros días. Amén. Se está cumpliendo en nuestros días. En ti, se refiere a los hijos físicos de Jacob. Bendecidas, aquí aparece la misma palabra que en Bereshit 12:3. Benibrejú. Benibrejú es la palabra, y la tradujeron y se bendecirán. Pero esta palabra Benibrejú se puede aplicar, amados, como serán injertadas. Serán injertadas en ti. Entonces, Romanos 11 nos habla del injerto. Y esta palabra, Benibrejú, se traduce también como, y serán injertados en ti. Dice, en tu simiente serán injertados todas las familias de Hadamá, de la tierra, y por tu descendencia. Amén. Aleluya. Y aquí viene esta promesa, aquí habla, ya lo hemos hablado un poquito, el retorno, las dos casas, el retorno de los hijos. Retorno de los hijos de Israel. ¿En quién iban a ser injertados? ¿En quién? En Jacob. Recuerden que Jacob, acuérdense, que Jacob adopta a sus nietos como suyos, a Efraín y a Manashe. ¿Ok? Y ahí está el injerto. Puesto que Efraín era de madre egipcia, ¿estamos de acuerdo? ¿Verdad? Y Joseph, ciertamente hijo de Jacob, pero vemos que ahí ya la semilla estaba ¿qué? Mezclada. Y aquí está la promesa en ti, Jacob. ¿Ok? Y eso debe quedar claro. Es algo de Muná. Por eso cuando nos dicen tú, ¿por qué tú dices que eres hebreo? Pues si tú ni, o sea, tú naciste en México. Aquí nací, pero mi alma, ¿de dónde viene?
Y aún quizás físicamente, mis ancestros, ya vemos que la semilla se regó en toda la tierra. En toda la tierra. Esto también es muy importante. ¿Sí? Entonces aquí también nos está hablando de eso la Torah. Seguimos avanzando, vamos avanzando. Y se levantó Jacob, 28:18. Vaishkem, y madrugó Jacob en la mañana y tomó, dice Jaeben, et Jaeben. Aquí aparece la palabra et Jaeben, que se traduce como piedra. Pero aquí no es cualquier piedra. ¿Sí? Y aquí otra vez profecía. Vaikak et Jaeben asher sam. Merashotav, Baisenotan, Matseba, Baitzok, Shemen, Al Rosha. ¿Y qué hizo Jacob? Y tomó esta Eben, esta piedra, y la colocó en su cabecera, y la puso, la levantó como un monumento, y luego dice, y la ungió con Shemen, aceite, y dice, Al Rosha, en su cabeza. Otra vez profecía. La palabra Rosh, cabeza. ¿Dónde se unge? ¿Dónde se pone el aceite? En la cabeza. Y la cabeza se le llama Rosh. Y cuando nos dicen, ¿y a Yeshua dónde lo ungieron? Y aquí está la referencia de la unción de Mashiach. Ahí está la referencia de Mashiach, Yeshua. Esta alusión mesiánica. Esta Eben que he puesto por señal será casa, casa de Elohim. Dice, Baikra et Shem, Hamakon Jahu, Bet El, o Betel, Beulam Luz, Shen Jair, Larishoná. Y llamó a este sitio casa, a este Makon Jahu, casa de Elohim. Amén. Esta piedra, vean, aquí está interesante, porque esto es profético respecto a Mashiach. Esta piedra que he puesto, dice que tomó esta Eben por cabecera, por señal, derramó aceite por encima en su cabeza. Aquí está, porque la palabra que emplea es Rosh, cabeza. O sea, literalmente, agarrar una piedra y ponerle aceite, ¿qué, eso qué? Aquí está hablando profecía, ¿ok? Y entonces le puso aceite en su cabeza y lo ungió con aceite. Mashiach significa ungido. Mashiach significa ungido. El aceite de oliva representa el Ruach de Yahweh. Esto concuerda con el texto de Mateo 16:15, Matillahu 16:15-18, donde está escrito y les dice, y ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Ustedes qué dicen? Respondido Shimón, Keifa dijo, tú eres el Mashiach. Tú eres el ungido, ¿de quién? De Yah. Elohim viviente. Y Yeshua respondió, le dijo, dichoso eres Shimón, hijo de Yona. Porque esto no te lo reveló, ¿qué? ¿Carne? Ni sangre. Aquellos que quieren entender que por la carne y por la sangre y quieren entender a Yeshua, por eso, por un nivel intelectual, nunca se les va a revelar. Y aquellos que dejan a Yeshua, quiere decir que siempre lo tuvieron nada más como un conocimiento intelectual, pero no como una revelación del Ruach HaKodesh. ¿Estamos entendiendo lo que dice esto? Entonces, cuando alguien deja a Yeshua, quiere decir que nunca se le reveló. Nada más lo tenía por conocimiento intelectual, pero nunca recibió tal revelación, porque Yeshua le dice a Shimón, ¿quién te lo reveló? ¿El conocimiento de tu carne? ¿Quién te lo reveló? ¿El hombre? No. Eres dichoso, Shimón, porque esto te lo reveló, ¿quién? Mi Abba, el Padre que está en los Shamaín. Yo también te digo que tú eres Keifa y sobre esta Eben edificaré mi cajal. Y las puertas del Sheol no prevalecerán contra
contra ella. Esa Eben, ¿quién es Mashiach, Yeshua, el ungido con aceite? Él es el fundamento de la casa. ¿Quién es el fundamento de la casa? Yeshua. Es la piedra que desecharon, ¿quiénes? Y hoy te lo vamos a ver. ¿Quiénes desecharon esa piedra? Los edificadores. ¿Quiénes eran los edificadores? Los maestros de aquel tiempo, los enseñadores, los que tenían la preeminencia en la bimá, en la mesa de la enseñanza, los que estaban sentados en la cátedra de Moshe, aquellos conocedores, esos eran los constructores, pero esos desecharon la piedra angular, que es ¿quién? Mashiach Yeshua. Esta Eben, et Eben, la desecharon ellos. Por eso Yeshua les dice: ¿ustedes quién decís que soy yo? Y esta misma pregunta es como para nosotros hoy otra vez. Hoy en esos tiempos donde muchos están dudando que si Mashiach es o no es, que si vino o no vino. Esta pregunta es para todos nosotros hoy. ¿Para ti quién es Yeshua? Y algunos dirán: no, pues nada más fue un enviado. Algunos dicen, ¿verdad? Nada más fue un mensajero. Esta revelación que Jacob tuvo de la escalera, que ya vemos que es Mashiach Yeshua, se asemeja a esta revelación que también tiene Keifa acerca de quién es Yeshua. Y sobre esta, dice, sobre esta Eben edificaré casa espiritual. O sea, es decir, voy a edificar a mi pueblo, voy a edificarlo a los fieles creyentes dentro de Israel. Como el mismo Keifa escribe en su primera carta, capítulo 2, 4 al 5, y viniendo a él como una, dice, a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Yahweh. También ustedes como piedras vivas, sed edificados como casa, ¿qué? Espiritual. Por eso hoy nosotros, amados, si el templo se reconstruye en este tiempo, será porque Abba sí lo ha permitido. Pero si no, ¿cuál es el templo que Él quiere y va a venir? Es el templo de los chamaníes, y somos nosotros. Y somos la casa espiritual, como dice Keifa. Nosotros entonces, como piedras vivas, sed edificados como una casa, ¿qué? Como una casa espiritual. Para una quejuna, un sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios, korbanot espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua HaMashiach. Porque viene una nueva Jerusalén. ¿De dónde viene? De arriba. ¿A cuál vamos a entrar nosotros? ¿A la física o a la que viene de arriba? A la que viene de arriba. A la que viene de arriba. Y esto es lo que dice la Torah. Esto es lo que dice Brit Hadashah con Torah. O sea, esto no es lo que dice, lo que alguien dijo o alguna religión. No, esto es lo que dice la Torah. Y si alguien después más lo agarra, no es porque él tenga la razón, sino que aquí está. Por eso anota el texto de Segunda de Kefa 2, 4, 5, 4 y 5. Y viniendo a él como una, ¿qué? Una Eben viva. Esa piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa de parte de quien, de Yahweh. Salmo 118, verso 23, así lo dice, anótelo también. Salmo 118, verso 23, dice: la Eben que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. Amén. Vamos a leerlo rápidamente aquí en los Tejilim, 118, verso 23. Y dice así en el Tejilim 118, verso 23. Verso 22, está en el 22 de nuestros Tejilim. Dice: o deja aquí Anitani Batejili Lishua Eben Maasu. Eben, piedra.
Eben Masú, Masú Jabonim, Hayetá. La piedra que los constructores despreciaron se convirtió en la piedra fundamental. De Yahweh ha sido todo esto. El texto 22 dice, Le Rosh Piná. Y dice otra vez la palabra Rosh, cabeza. ¿De qué? Dice, del ángulo fundamental. Ya vimos que la palabra Rosh aparece cuando Jacob dice que puso aceite en la Rosh, en la cabeza. ¿Quién es esa cabeza? Mashiach Yeshua. ¿Dónde fue ungido Yeshua? No aquí en los hombres ni en la tierra. Él fue ungido allá. Él venía ungido desde arriba. Y esta principal piedra, dice, como dice el Salmo, fue desechada por los constructores, que fueron aquellos maestros de la Torah que no tuvieron esa revelación de quién era Mashiach, porque el Ruach de Yahweh no se los reveló y porque ellos mismos se cerraron al Ruach HaKodesh. Recuerden que Yeshua les dijo, ustedes siempre resisten al poder del Ruach HaKodesh. Cuidado, nosotros no tenemos que resistir al mover y al poder del Ruach HaKodesh, porque el día que resistamos a ese poder y a ese mover, vamos a quedar ciegos. Entonces esa roca, esa piedra que puso Jacob, que la ungió su cabeza, ya vemos que no es la piedra literal, está representando a quién, a Mashiach, que es la Rosh. Dice Rosh, dice el texto hebreo, dice Le Rosh Piná, la piedra principal, fundamental, es la que se convirtió en el apoyo, amén, de la casa. Los edificadores, Hechos 4:8 dice, entonces Keifa, lleno del Ruach HaKodesh, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, esta es la Eben desechada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la Rosh Pinah, la piedra angular de la construcción. Y ahí está el cumplimiento, ahí está, amén. Hechos 4:8 y verso 11, amén. Aleluya. Bueno, nos vamos a quedar en esta primera parte. Es abundante todo esto, ¿verdad?, que marca la Torah. Pero bueno, para nuestros ajín que nos están viendo, pues que esto sea de gran verajá. Amén. Nos vamos a quedar entonces en esta parte. ¿Quién es la principal piedra? Yeshua HaMashiach, la Eben, la roca principal. Amén. Aleluya. Aleluya. Toda Rabá, nuestro amado Yahweh, por estos momentos, por esta enseñanza que nos ha impartido nuestro amado Rué. Hoy hemos comido, pueblo, de esta palabra. Yeshua es nuestra roca viviente, Yeshua es nuestro refugio. Dios Barujú bendiga la vida de nuestro amado Roel, lo fortalezca y derrame refugio a Shelma en este día de Shabbat. Es hermoso estar unidos, pueblo. Anclados en la roca, permaneceremos en Él, la roca que es Yeshua HaMashiach. Bendecido sea tu nombre, Rey Yeshua. Exaltamos, Rey, en esta hora. Vamos a declarar, pueblo, vamos a terminar este tiempo de enseñanza, de alegría, reafirmando y cantando lo que hemos escuchado a través de la Torah, a través de la enseñanza, que aunque pasemos por el fuego no nos quemaremos, aunque pasemos por el agua no nos hundiremos, porque Yeshua está con nosotros. Eres bueno, eres grande, Yahweh.
mente, qué fuerte. Aunque mil gigantes me rodeen, no voy a caer. ¿Cuántos dicen con toda su fe? Hoy clamamos, hoy declaramos esta palabra, este cántico, sobre todos los enfermos de la casa de Israel y sobre las naciones, en el nombre de Yeshua. Hoy venimos a descansar, apoyarnos sobre esa roca que es nuestro amado Yeshua, a quien iremos. Abba Padre, no voy a caer, aunque la tormenta llegue fuerte, aunque mil gigantes rodeen, no voy a caer, permaneceré. Roca que Yeshua, no tengo otro destino, vivo para él, Yeshua. Permaneceré. Oh Rabí Yeshua, hoy levanto mi voz personalmente hacia ti, por la vida de mi hermano Roé Leví Esquel. Por favor, Rajamín, manifiesta tu poder. Declaramos fortaleza en Yeshua para todos aquellos que hoy están enfermos, para todos aquellos que hay dolor en su carne. Fortalece a Kadosh Baruj Hu, sana, restaura en el nombre de Yeshua HaMashiach. No hay otro nombre, no voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes rodeen, no voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que es Yeshua, no tengo otro destino, vivo para él, Yeshua. Permaneceré. Pasa por
bandera alzaré, en el nombre de Yeshua yo venceré. Bandera alzaré, en nombre de Yeshua yo venceré. Declaramos esta palabra sobre cada enfermo, en el nombre de Yeshua ellos vencerán. Por tu palabra, sentir tu presencia, escuchar tu palabra que alimenta hoy mi alma. Bendice a tu pueblo reunido por esta plataforma de diferentes naciones. Concede el deseo de su corazón, toda rabá, nuestro clamor, que has escuchado nuestra voz, nuestro gemir. Hermosa presencia,
Exaltado sea tu nombre, oh Rey. Toda Rabá por estar aquí, pueblo. Que Kadosh Baruj Hu te bendiga grandemente. Que todo sea para honor y exaltación de su nombre, Kadosh. Que Kadosh Baruj Hu te bendiga, pueblo. Recibe un Shabbat Shalom a la distancia de tu servidor. Que tengas una buena semana. Baruj Hu te bendiga, pueblo. Que Kadosh Baruj Hu haga resplandecer el rostro sobre ti en el nombre de Yeshua. A todos, a cada uno de ustedes, gracias por sus bendiciones, gracias por sus palabras, gracias por preguntar por la vida del Roé Leví. Gracias a cada uno de ustedes que han aportado una tzedaká, una palabra de bendición, que han apoyado este canal, que ha sido de bendición y que ha crecido. Gracias primeramente al Boré Olam, y gracias al Boré Olam por usar tu vida, pueblo, por brindarme tu amistad, tus palabras, por brindarme tu apoyo, toda Rabá, porque Yahshua nos fortalece. Shabbat Shalom, pueblo, a la distancia. Shalom Ubrajot. Un saludo a la distancia, pueblo. Todo lo bueno para ti, para tu vida, para tu familia, en el nombre de Yeshua. Comparte esta transmisión, dale me gusta, para que pueda llegar a más personas y seamos de bendición. Hoy estamos de fiesta, hoy estamos de gala, hoy estamos de bendición. Y en unos minutos más estaremos estrenando un cántico que ha venido en lo personal en momentos difíciles. Como familia, diciéndole al Rey que esperaremos en Él. Así que pueblo, acompáñanos en unos minutos más. Que sea de bendición para tu vida, para todos aquellos que están pasando por una situación de enfermedad, una situación difícil. Que sea para que reafirmes tu emuná en Yeshua HaMashiach. Por más gris, por más oscuro que se pueda ver la situación, Yeshua está con nosotros. Eso nunca lo olvides, pueblo. Shabbat Shalom, pueblo. Me despido con el ajabá de nuestro amado Yeshua, muy agradecido. Bendiciones, pueblo. Shabbat Shalom.